Bueno, hay que eh, recordar que el fenómeno de maras y pandillas viene afectando a la región centroamericana desde hace muchas décadas. Nosotros hemos querido proteger a Costa Rica de esta situación, que son las famosas pandillas centroamericanas que han migrado hacia los Estados Unidos, conocidas popularmente como maras. Las más fuertes son la MS-13 o la Mara Salvatrucha y la B-18 o Barrio 18. Desde hace algunos años hemos venido trabajando muy fuerte en esto, eh, ubicando personas que tienen algunos distintivos como tatuajes eh, que nos hacen suponer muy fuertemente que son de estas organizaciones y además algún tipo de intercambio de información eh, con países de la región que son de donde son originarios estos grupos. A lo largo de estos cuatro años hemos logrado detectar 174 eh, personas, principalmente de origen salvadoreño. Este, que han venido hacia Costa Rica y al ser detectado hemos coordinado las expulsiones o rechazo en coordinación con el gobierno de este país eh, para evitar de que ese fenómeno se desarrolle porque es un fenómeno que genera mucha violencia, mucha criminalidad y que realmente ha afectado a varios países en la región. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en este tema, hemos tenido aproximadamente un promedio de unos 36, 37 por año, pero eh, vamos a seguir trabajando con, con coordinación, con entereza, con fortaleza, con la Policía Profesional de Migración, que es la que principalmente se encarga de este tema, para que este fenómeno no afecte eh, a nuestro país. Sí, logramos rechazar 23.956 personas, su gran mayoría en las fronteras terrestres, estos cuando pretendían ingresar de manera irregular. Los rechazos que se realizaron en los aeropuertos internacionales, bueno, es por algún tema de requisito que no cumplían en su momento. Y algo que rescatar en este número que realmente refleja la labor de la Policía profesional de Migración es que logramos también el rechazo de 53 personas vinculadas o con antecedentes delictivos por eh, abusos sexuales contra personas eh, menores de edad, los cuales eh, de manera inmediata fueron eh, rechazados en las terminales aéreas.